Su ventaja es que tiene 6 recepciones de touchdown. El resto normalmente consigue touchdown por tierra en su mayoría. Y Eckler combina las recepciones a cargo de Tim Patrick. En la parte central del campo, Tim Patrick esta misma semana. Van con Melvin Gordon, rompe el primer tacleo a pesar de que entró a máxima velocidad ahí Nasir Adderley, el heredero de las glorias de su... Es un agarrando en la defensiva. Apenas consiguió su primera intercepción de la temporada y la cuarta en su carrera en semana 4 en contra de los Raiders. Derwin James, Teddy Bridgewater a cuidar el balón y consigue ganar yardas. Se alcanza a colar en la zona de touchdown, el referee no lo ha marcado, parece que voló fuera en la yarda 1. No señor, entre la 1 y el touchdown, está dentro. Observemos cómo llega este touchdown que es presentado por Ganador Premium en la familia Ganador NFL. Todos los empaques tienes premio. Ahí está. Comienza a rolar el engaño. Bien, Teddy Bridgewater dejando que el defensivo hiciera el salto y después ahí está Albert Okwenbunam. Un tirón en la ingle, imagínate. Miren ustedes lo que pasa. ¿Quién recupera el balón? Por fortuna. ¡Uy! Bueno, Tim Patrick haciendo lo propio, ¿no? Buscando estirar el balón para la marca del primer y 10, aunque ya lo había conseguido en la jugada y sí, ¡pum! Era un fumble legítimo y gracias a que Tim Patrick reaccionó, lo conserva el balón Denver. No formaba parte del roster Quinn Bailey, pero ahora tiene que demostrar por qué forma parte del equipo. Buena jugada, off tackle. Y ahí está la primera oportunidad conseguida. El control de balón, todo ha sido para Denver en el primer cuarto. Segunda oportunidad y 2. Buenos bloqueos, Melvin Gordon se abre el hueco, rompe el tacleo, le faltaba uno, que era el safety libre. Y si lo dejaba atrás, íbamos a cantarle una a ellos. Saboreaba Melvin Gordon su acarreo. El más largo que ha tenido en esta campaña ha sido de 70 yardas, lo cual es algo respetable. Ven ustedes ese salto lateral. Tercera oportunidad y gol a correr, el balón. Touchdown, Javonte Williams. Por el centro, prácticamente no lo tocaron. Y consigue la anotación. Denver está ganando 13-0 a Los Angeles Chargers. Ya cuando está encarrerado, mejor quítense. Touchdown es presentado por Ganador Premium en la familia Ganador NFL. Todos los empaques tienes premio. Ahí tomó velocidad total. Drew Lock sale de la bolsa. El pase es interceptado, además de que vuela un pañuelo. Y es Derwin James el que se está quedando con el ovoide. Vamos a ver qué señala el oficial. ¡Sí, señor! Sí. Herbert hacia atrás, presionan solo con 4. El pase tiene un hombre perfecto, completo. Keenan Allen está en la 26 del equipo de los Broncos con 44 segundos. 700 recepciones ya para Keenan Allen. Gemelos izquierda. Voltea al centro, Herbert tiene un hombre, primero y 10 en la yarda 12. Aparece otra vez Keenan Allen. Cerca de las diagonales. Segunda y 10. Otra vez el pase, ahora hacia el centro, touchdown. Una la dejó pasar, la segunda ya no, Austin Eckler. Era de aprovechar la intercepción o el error de Drew Lock, la intercepción de Derwin James. Cambian por completo el panorama del partido. Aguantó muy bien la presión. Ahí Justin Herbert ya comenzaba a sentir. Y va a ser tercera y 14. Presionan con 5. Le van a caer a Herbert. Se sale de la bolsa. Encuentra a alguien. ¡No! Encontró a alguien de color naranja, que es Patrick Surtain. Interceptado los Broncos a la defensa. Se interpone en el viaje del balón, logrando su segunda intercepción. Gemelos del lado izquierdo para Bridgewater, que regresó al partido después de una lesión. Le caen con 5 el pase, que es incompleto. No, señor. Cortland Sutton se queda con el ovoide. Y es primero y 10. Pues logró acercarse en el marcador y terminó ganando 31-30 con pase de Drew Lock a KJ Hamler. Aquí el pase pantalla
que funciona perfecto. Y hubiera funcionado mejor si alguien bloquea. Hacia atrás Bridgewater. Decide ir con el escape. Que es Jamonta Williams. Corta los dos, se va a escapar. Ya voló un pañuelo. Y se va a ir hasta la 10, hasta la 9. Pero hay un pañuelo que cuando voltee Jamonta Williams. No, es defensivo el castigo. Rudeza al pasador de Jerry Tillery. Así es que la jugada cuenta. Y la jugada es grande. Generar una jugada de 42 yardas. Vean ustedes aquí el corte que le hace a Tevin Campbell. Al equipo de los Chargers. En formación y Bridgewater se encontró de frente con Bosa. Se lo quita Bridgewater. El balazo. Touchdown. Los Broncos se van por dos anotaciones arriba en el marcador. Que la jugada se convierte en un éxito gracias a que logró Teddy Bridgewater evitar la captura o el tacleo de Joey Bosa. Ahí gana tiempo, tiene la posibilidad de tener en la NFL. Presionan a Herbert, se deshace rápido, el balón es interceptado y lo van a devolver hasta la 40, a la 30, a la 20, a Just Touchdown. Patrick Surtain, segunda intercepción del partido, este es de pick six, el novato se lleva el balón de Justin Herbert. Qué manera, sí le cae de rebote, pero hay que tener olfato e intuición para acercarse al balón. Y una devolución de 70 yardas hasta el otro lado. En ese sentido, que padre e hijo estuvieran en la liga. Herbert con el pase corto completo, ahora sí hay que leerlo, amasa bien. Y se va a escapar, 30 yardas, sigue avanzando. Miren nada más, cómo tienen que ser tres para detener a Eckler y después cae de mala manera. 1960, ya llovió. El pase completo para Perham. Y mira, una recepción más de Keenan Allen. Aunque ya no jueguen ahí. Y Peyton Manning. Aunque ya no jueguen ahí, la gente obviamente nunca se va a deshacer de sus jerseys. Herbert rola hacia el lado izquierdo. Decide salir corriendo. Ya está en la 20. El golpe que le dan para abandonar es Bradley Chubb. Tercera oportunidad y 10. Hacia atrás Herbert. No tiene a quién lanzarle. Finalmente va a la zona de anotación. El pase es touchdown. Vaya atrapada. Sí, señor. Está contando la anotación. Vean ustedes, fue al estilo Ave María. Se elevan 5 por el balón. Y lo gana el corpulento Jared Cook. Sí, los dos pies dentro. Aquí se va a ver. A ver, hay uno dentro, el otro también. Bueno, pues ahí está. Uy, el talón derecho. El talón derecho, a ver. Izquierdo dentro. De los cuervos. Y solamente detrás de Travis Kelce. Van a jugar la conversión. Es incompleto. Buscaba Keenan Allen, es Patrick Surtain el que está en la defensiva. 30 segundos más y esto habrá concluido. Victoria, gran victoria de Denver y Los Ángeles. Ahora están empatados en la división. 6 victorias, 5 derrotas.